La verdad que muy contento de venir a Salta, siempre la pasamos bien, todos los clubes nos atienden muy bien y eso lo agradecemos siempre que venimos. Muy contento porque el equipo ha mejorado, venimos en la pretemporada dura y bueno, pensando ya en el regional y bueno, con mucha expectativa, con mucha humildad también, sabemos que tenemos un equipo joven que está recién dando sus primeros pasos, así que bueno, esperando dar que den lo mejor y que mejoren el juego, que es lo que buscamos los entrenadores. Bueno, esto de ver caras nuevas en el equipo, ¿es algo que se va repitiendo en todos los clubes de Tucumán o es algo que le está pasando a Huira nada más? No, yo creo que le está pasando a todos, solamente que bueno, a nosotros nos ha agarrado fuerte, digamos, mucho recambio, no tanta cantidad de jugadores, así que no podemos perder jugadores, así que ojalá que los chicos estén bien, que no se lesionen y podamos terminar con el mismo plantel casi todo el año. Bueno, ¿qué regional avisorás con la participación tan solo de un salteño en la zona campeonato que va a ser Universitario? Y bueno, el regional es durísimo siempre, tenemos que ir partido a partido, no se puede pensar en la fecha que viene antes de jugarla. Sabemos lo que es hasta la última pelota, lo que es la obtención, lo que significa eso en Tucumán, así que, y después viajar a Salta, gracias a Dios ida y vuelta, viajar a Santiago también, que estaba en Lyon, así que bueno, mucha expectativa, como te decía recién, y tratando de ajustar todo lo posible para llegar de la mejor manera a Tarcos, que es el primer partido contra Huira.